a tu imagen y semejanza. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Señor Dios nuestro, tú nos entregaste la tierra y todos sus recursos para que todos tuviéramos lo necesario para vivir y nos diste suficiente capacidad para producir el alimento de cada día. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Señor Dios, Padre amoroso, tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y tú quieres que todos vayamos un día a compartir contigo tu propia vida en los gozos eternos de tu reino. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre Santo, tu amor hacia nosotros fue tan grande que nos diste a tu Hijo único como Redentor y Salvador. Y Él se ha quedado presente en este Santísimo Sacramento del altar para ser nuestro alimento, consuelo y fortaleza. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Hoy es primer viernes de mes de julio. Y hay una devoción muy bonita en San Cristóbal, en el Táchira, quizás en toda Venezuela, la iglesia, de buscar al sacerdote para buscar la reconciliación con el Señor a través de la Santa Confesión. Hoy, por motivos sanitarios, por esta terrible pandemia, hemos tenido que quedarnos en nuestros hogares, en nuestras casas, para dejar que Dios, desde nuestra cercanía hacia Él en nuestros hogares, pueda ir haciendo su obra en nosotros. Y por eso en este momento les invito para que, con un corazón contrito, un corazón humillado, sabiendo que Dios nunca lo desprecia, podamos pedir perdón de todas nuestras culpas. Como señal de haber participado de ese primer viernes del mes, buscando la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Señor Dios, Padre de misericordia, queremos reconocer nuestros pecados y pedirte perdón, rogando también por nuestros hermanos, los demás hombres y por el mundo entero. Les invito para que todos respondan: perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Por las faltas de respeto a tu santo nombre y a las cosas santas y por la ignorancia religiosa. Perdón, Señor, perdón. Por nuestros pecados, por los de nuestros padres, hermanos y amigos y por los del mundo entero. Perdón, Señor, perdón. Por la profanación de los templos, el abuso de los sacramentos y los ultrajes al augusto tabernáculo. Perdón, Señor, perdón. Por la desobediencia a la Santa Iglesia. Perdón, Señor, perdón. Por los atentados cometidos contra el Romano Pontífice, el Papa Francisco. Perdón, Señor, perdón. Por las persecuciones levantadas contra los obispos, sacerdotes, religiosos y sagradas vírgenes. Perdón, Señor, perdón. Por las faltas de respeto al nombre de Dios y a las cosas santas y por la ignorancia religiosa. Perdón, Señor, perdón. Por la falta de cumplimiento de los deberes religiosos, inasistencia a la misa dominical y el abandono de la confesión y comunión. Perdón, Señor, perdón.
por quienes viven vida conyugal y siendo bautizados no la han santificado con el sacramento del matrimonio. Perdón, Señor, perdón. Por quienes rehúyen o retrasan en demasía la unción de los enfermos para sí mismos o para sus familiares. Perdón, Señor, perdón. Por quienes son irresponsables en el hogar, en el trabajo, en su profesión, en la vida ciudadana o en el servicio que deben prestar a los demás. Perdón, Señor, perdón. Por los padres que dan mal ejemplo a sus hijos. Perdón, Señor, perdón. Por las injusticias cometidas en el comercio, en el mundo del trabajo, en las ganancias exageradas o en la vida política. Perdón, Señor, perdón. Por los actos de violencia, los crímenes, robos y secuestros, y por el abominable comercio de la droga. Perdón, Señor, perdón. Por la pornografía, la inmoralidad en el lenguaje, la deshonestidad en el vestir, y por la degradación de la mujer en la publicidad y en el comercio carnal. Perdón, Señor, perdón. Por los pecados de corrupción, la complicidad en el delito, y por los daños causados a los bienes de la nación y a los servicios públicos. Perdón, Señor, perdón. Por el grave daño que los medios de comunicación social causan a la niñez, la juventud y a la población en general. Perdón, Señor, perdón. Por los abortos, homicidios, guerras y persecuciones infames hechas a personas o poblaciones débiles e indefensas. Perdón, Señor, perdón. Por los malos ejemplos, la falta de caridad y las luchas y divisiones entre los mismos cristianos que alejan a muchos de la fe. Perdón, Señor, perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, con la confianza de que a un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, te pedimos perdón por lo que te hemos ofendido y te prometemos hacer un sincero esfuerzo para corregir nuestro mal comportamiento, comenzando cada uno por sí mismo. Y esperamos de ti, Señor, la gracia necesaria y la fuerza del Espíritu Santo para vivir según tus mandamientos. Condúcenos, Señor, por el camino de la salvación y la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos ahora para recibir esta bendición del Señor. Y con esta bendición pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de nuestra amada patria Venezuela, de tantos hombres y mujeres que están enfermos en un hospital, que a consecuencia de esta enfermedad están luchando para salvar su vida. Pedimos a Jesús que esta bendición llegue a todos, a los médicos, a los enfermos, a los que están pasando cualquier tipo de necesidad, a tantos hombres y mujeres que salen de nuestro país para buscar un mejor futuro, a los que ya están en otros lugares del mundo sobreviviendo, luchando por la familia que han dejado aquí en el país. Que esta bendición llegue a todos ellos. Tantum ergo sacramentum, venere mucer nui, el anticum documentum, no voce darritui, prestet fide supplementum, sensum defectui,
genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sinet benedicio, procedenti ad utroque, comparsit laudatio. Amén. Les diste el pan del cielo. Que contiene tu deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos disponemos pues para recibir la bendición del Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Amén. Ayer celebrábamos 122 años de consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar.
Por eso, una vez más, hacemos este acto de consagración de nuestra amada tierra, nuestra amada patria Venezuela, al Santísimo Sacramento. Soberano y Señor del universo y Redentor del mundo, clementísimo Jesús, que por un prodigio inarrenable de tu caridad, te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos. Aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y la tierra, nuestro único Rey y Dominador Santísimo, a quien consagramos todos nuestros defectos y servicios, y en quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres nuestro Dios, y no tendremos otro alguno delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte, y con ella los designios de nuestra patria. Muchos te hemos ofendido, y como el hijo pródigo, hemos disipado en los desórdenes de tu herencia. Perdónanos, ya que volvemos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos. Recíbenos, Salvador nuestro, y concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico. Levanta bien alto tu trono en nuestra república, a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nuestra, de distinción inapreciable, el llamarnos la República del Santísimo Sacramento. Te entregamos cuanto somos y cuanto tenemos. Cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia. Otra vez te pedimos que nos recibas, que no nos deseches y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor de generación en generación, mientras Venezuela exista, para que jamás la apartes de tu sagrado corazón. Que así sea para nuestra vida del tiempo y después, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Le hablo y me puede oír. Está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Como la mañana.